107 MHz. El lado bueno de la vida. Los protagonistas están en contacto. Llegamos a la raíz de la información. Este es nuestro reportaje de hoy. Y tenemos la posibilidad de dialogar con el doctor Luciano Robacio, porque se inicia esta semana el programa de detección precoz de cáncer colorrectal. Doctor Robacio, buen día. Gabriel Núñez lo saluda. Hola, doctor Robacio, buen día. ¿Algún problema ahí con la comunicación? A ver, con el doctor Robacio, buen día. Saludamos, intentamos nuevamente. Bueno, hemos tenido algún inconveniente. Esta campaña que se inicia, se está iniciando a partir del día de hoy aquí en General Villegas y que, bueno, realmente es muy importante poder tener la oportunidad. Doctor Robacio, ahora sí lo saludamos. Buen día. Hola, buen día, Gabriel. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, anticipando lo que es el inicio de esta campaña hasta el día viernes 18 en el Hospital Municipal. Bueno, contándonos un poco de qué se trata este programa de detección precoz del cáncer colorrectal. Bueno, sí, hoy inicia la campaña que estamos tratando de realizar durante todos los años. El único faltazo que tuvimos fue el año pasado por cuestiones ya públicamente conocidas por las inundaciones. Este año volvemos con la propuesta, más que nada para tratar de rastrear no solo a nivel de la cabecera, sino también obviamente de los pueblos de partida. Y con modificaciones en la técnica, sobre todo de recolección de muestras, que años anteriores era un poco engorrosa y este año la simplificamos muchísimo, así que estamos probando equipo nuevo como para poder mejorar la campaña. Se está probando equipo nuevo y bueno, y se vuelve a hacer sobre los pueblos del partido también, algo que ya se había hecho en la edición 2016. Así es. La idea es que esta campaña abarque toda la población del Partido General Villegas. Hacerla solamente en la cabecera nos dejaría un número importantísimo de potenciales pacientes, dado que nuestras estadísticas, por lo menos las hospitalarias, hablan de una mayor prevalencia de enfermedad colorrectal en pacientes que están en medio rural. Y ya hemos tenido por lo menos trabajos que así lo muestran. Y bueno, la idea es que sobre todo enfocarnos a la posibilidad de detectar enfermedad en pacientes que estén radicados en los pueblos del partido. Con respecto a los estudios anteriores, ¿cómo se empiezan a analizar estos números? Si va aumentando o no, bueno, en función de lo que será el resultado de esta campaña. Sí, nosotros manejamos números que se mantienen bastante estables año tras año. Sí, lo que hemos visto, si se quiere, es una merma en la cantidad de pacientes que terminan en cirugía. Eso creo yo tiene que ver con un hecho, creo que es fundamental, que es la adquisición de un colonoscopio. Ya hace casi 7 años. La adquisición de ese equipo creo que fue fundamental. De hecho, esta campaña no se podría realizar si no tuviéramos en existencia ese equipamiento en el hospital. Es un equipamiento que se usa muchísimo. El hecho de usarse mucho significa muchas veces que se averíe y bueno, las reparaciones a veces tardan, pero bueno, la idea es, siempre es mantenerlo funcional el mayor tiempo posible para brindar el estudio a la gente. El objetivo de la campaña es justamente generar un tamiz para separar a aquellos pacientes que tengan un resultado positivo de sangre oculta en materia fecal. Esos positivos sí tienen indicación de colonoscopía, los negativos se realizan el test nuevamente el año que viene. ¿A quién está dirigida principalmente la campaña, doctor? La campaña está dirigida
a hombres y mujeres de 50 a 75 años. Nosotros este año hemos decidido ser bastante estrictos con el tema de la inclusión, sobre todo de los criterios de inclusión de los pacientes. No vamos a recibir pacientes, por ejemplo, con 49 o 76 años. Por cuestiones más que nada de generar un costo de efectividad con el método. Tenemos obviamente muestras limitadas del método, que de ser necesario se adquirirían más. Pero la idea es ser bien concreto y específico en el rango etario que vamos a trabajar, que es de 50 a 75 años, sin excepciones, y en aquellos pacientes que nunca se hayan hecho colonoscopía. El paciente que venga y que diga, bueno, mira, yo me hice una colonoscopía hace 11 años por una cuestión de divertículos o una cuestión de colon irritable, bueno, la idea es que ese paciente que ya tiene un estudio estructural hecho, se vuelva a estudiar con ese estudio. No sería pasible de estar rastreando sangre oculta cuando ya tiene un estudio estructural del colon, y lo correcto sería que lo vuelva a hacer en el caso de que lo requiera. Pero este año vamos a ser muy, muy estrictos con la inclusión de pacientes para mejorar los números, para mejorar los estándares, sobre todo un estándar que nosotros vemos que se reitera año tras año, que es el ausentismo de los pacientes cuando se tienen que estudiar con la colonoscopía, que siempre se mantiene en un rango de 30-31%. Una vez que se hace el estudio, ¿hay que repetirlo al año siguiente o por cuánto tiempo? Mira, la idea es que el paciente se realice al menos 2 tests en su vida. Si a medida que se repiten los tests va ganando sensibilidad y especificidad el método. Si el paciente está dentro del rango de estudio, puede hacérselo anualmente al test. Si el paciente ya cae afuera del rango de estudio, la idea es que ese paciente concurra a su médico cabecera, plantee por ahí la necesidad o la duda sobre la posibilidad diagnóstica, y muchas veces terminan haciéndose una colonoscopía o algún otro estudio parecido, como puede ser una colonoscopía virtual o como puede ser un colonoponema, no tanto este último, pero la colonoscopía virtual tiene indicaciones precisas. Así que bueno, la idea es que los pacientes que ya se han hecho test años anteriores y que le han dado negativo, pueden realizarlo este año si se encuentran dentro del rango etario, si se encuentran entre los 55 a 75 años. Y en el caso de que dé positivo, bueno, la ficha dice se continúa el estudio, ¿no?, de cada paciente. Los positivos van a colonoscopía, sin excepción. Los pacientes que arrojen un resultado positivo, se los contacta personalmente, se los llaman por teléfono. Por eso es muy importante que a la hora de concurrir a los centros donde se le va a dar el kit para la toma de muestra y se le va a completar una encuesta, los datos de contacto que brinden los pacientes sean correctos, sean fidedignos. Ya nos ha pasado otras veces que no hemos podido contactar pacientes positivos porque ha habido errores en el número de teléfono, porque ha habido errores en la dirección concreta. Si el paciente no tuviera teléfono y quiere hacerse el test, yo le pido que por lo menos consiga el número de teléfono de algún vecino o de algún familiar para poder avisarle. Es el requisito fundamental el tener un buen dato de contacto para poder tomar contacto con el paciente, que en el caso de ser positivo va a requerir seguir estudiándose. Doctor Robacio, bueno, muchísimas gracias por las explicaciones. La convocatoria hombres, mujeres de 50 a 75 años, antes no, y que se acerquen al hospital para colaborar y para, bueno, asegurarse que justamente se pueda seguir todos los casos con la responsabilidad que esto significa, ¿no? Sí, que se acerquen porque es un beneficio que genera el hospital, que ya tiene una historia
bastante concreta en relación a medicina preventiva, sobre todo de enfermedad oncológica, que es un método al alcance de todo el mundo, que es inocuo para el paciente, no le genera ningún tipo de invasión. Es solamente tomar una muestra de su materia fecal y traerla al laboratorio y en los casos de los pueblos llevarlo al centro de salud. La determinación es instantánea, es muy parecida a lo que se realiza cuando se requiere hacer un test de embarazo, es una reacción inmunológica. O sea, los tiempos, cada vez que planteamos la campaña, hacemos un raconto de las posibles errores cometidos, tratamos de mejorarlo, nos juntamos todos los años. Este año con la doctora Gómez, que es la jefa del laboratorio, decidimos generar cambios en el test para que sea mucho más práctico, mucho más fácil, no tan engorroso, no tan antihigiénico como en otras ediciones donde el paciente debía recolectar la muestra en un frasco y llevarla. Eso nos generaba mucha logística. Este año directamente el que toma la muestra es el paciente y el tubo de reacción lo tiene el paciente y se lo entrega así como se le dio al laboratorio o al centro de salud y se realiza el test rápidamente. La verdad es una muy buena oportunidad para probar este test, para ver cuál es la respuesta de la gente. Así que los invitamos a que se acerquen. Les invitamos a que se acerquen. En el hall de entrada del hospital va a estar la gente de Dalsec dando los reactivos y haciendo las encuestas. Y en los centros de salud, hoy arrancan todos, excepto Sauce, que recién mañana estaría llegando el doctor Bertone con el equipamiento para iniciar la campaña. Doctor Rosso, muy amable como siempre, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Javier. Hasta luego. La palabra del doctor Luciano Robacio, bueno, a cargo de esta campaña, ¿no?, de prevención del cáncer colorrectal que se inicia en el Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen, como así también en cada uno de los pueblos del partido.